Gese se recupera ya del susto en casa de Arbeloa, que se ha ofrecido a acoger al madridista, que se encontraba en casa en el momento en el que, en torno a las 7 de la tarde del martes, se desataba un incendio en la planta baja de su vivienda, situada en la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Al parecer, según investiga la policía, el fuego se inició por unas obras que tres operarios realizaban en la vivienda, quienes fueron afectados por el humo. Uno de ellos herido de gravedad, también con quemaduras en rostro y manos. El propio Gese tuvo que ser rescatado por los bomberos, puesto que aún camina con la férula necesaria tras la operación de rodilla a la que fue sometido en Alemania. Precisamente acababa de regresar a Madrid para recuperarse ya en casa de su intervención. Ahora Gese tendrá que reponerse de este nuevo varapalo, arropado por sus compañeros de equipo, que se han interesado en todo momento por lo sucedido.